Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto, el nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo, con música, entrevistas y contenido. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más y al primer show del 2018, y eso merece un aplauso. Yes. Buenas ese tardes, silencio, un silencio buenas ahí. Tardes a toda esa fanaticada que sábado tras sábado nos siguen. Muchísimas gracias por su cariño, muchísimas gracias por la sintonía de todos los sábados. Ok, y por el cariño que nos brindan siempre, ok. Bueno. Y el lechón estaba bueno. Buenas tardes, George. Good afternoon, George. Good afternoon. Ok, buenas tardes, Bombi. Good afternoon, everybody, good afternoon. Ok, buenas tardes, Luis Felipe, que está tras bastidores. Él no te escucha, pero está siempre ahí. Hello. Y señoras y señores, hoy me complace, ¿verdad? Y muy contenta de tener en the la casa. The one and only. En la casa de Revoluciones por Minuto, a Juan Saldarriaga, nuestro corresponsal siempre que está metido en todas partes, el hombre que les trae, los pone al día sobre la NASCAR, sobre la todo lo que está sucediendo en ese mundo tan importante. Buenos días y buenas Buenos tardes. Buenos días, feliz año nuevo, Happy New Year to everybody. Estamos listos para prender motores. Claro este que año sí. El mundo del automovilismo nos va a traer lo muchas sabemos. Noticias en todo el campo, en la Fórmula 1, NASCAR, Indy, IMSA, etcétera, etcétera. Y también todo. Tenemos especial invitado internacional. Tenemos hoy. Un especial también, claro que sí. Bueno, en el día de hoy, rapidito, les voy a decir así rapidito por encima lo que le tenemos en el día de hoy. Como ustedes saben, les tengo todo lo que va a acontecer en la pista de Orlando Speed World y un calendario de eventos exclusivo, excelente. El comienzo de la temporada, ¿verdad? También los comentarios del público, eso es muy importante. Y para eso, los números a llamar son 407-260-0000. Y estamos a través de radiorpm.com, estamos en Facebook, estamos en el Facebook, ¿verdad? Y Luis Felipe le va a decir, ¿dónde estamos en Facebook? Sí, en Facebook estamos en tres sites a la misma vez. Estamos en Facebook Radio RPM, en Facebook Racing Scene y en Facebook Iturrino Photo Studio, más el Facebook de Magda. Y ahí estamos pues completamente. Y la grande 1030M. A todo color y a través de la grande 104.7 FM, right? Exactamente. Okay. There's a few places. Frecuencia FM. Y pues, so, si no escucha hecho porque no quiere, porque hay como cinco sitios, ¿verdad? Get up from the bed. Oh my God, claro que sí. También les tengo a Ricardo Soler Mantilla, que nos envía un mensaje muy cordial directamente desde Colombia, ¿verdad? Colombia. Mira, despierta, Boricua. Colombia. Desde Ricardo Soler Mantilla. Por eso es que lo tengo ahí y entonces no contesta. Anyway, no, ya comenzó la pelea con Juan. Bueno, es que si no peleo con Magda, si no peleamos, no está. También les tengo algo bien importante de la Rolex 24 que se aproxima, ¿verdad? Y ustedes tienen una cita, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de lo que sucede en el 26 y el 28, la US Street Nationals en Bradenton. Les tengo también un calendario de eventos. Y por ahí tenemos unos invitados que nos piensan llamar en el día de hoy para ponernos al día, porque ardía ando. Ok, de lo que está pasando o de lo que va a pasar del 19 al 21. Orlando Speed World. Eso mismo. Ok, así es que lo que vamos a hacer, vamos a ir a un comercial. Vamos a ir ya mismo a un comercial. Okay, ¿dónde está? Ya mismo. He wants to get his headphones. Oh,
He left his headphones over there, so you might want to talk a little bit more. ¿A dónde los dejó? Outside, in the gaveta. Ah, en la gaveta, en la caja fuerte. So, sí. Se lo llevó Skibidi Skibidi. Ok. Bueno, pues no vamos entonces a comerciales, vamos a seguir por ahí. Bueno, y tenemos aquí, pues me complace, Juan, ¿cómo te fueron esas Navidades? Bueno. ¡Yo! Eso. No, you got it. Magda, afortunadamente la pasamos en familia. Estuvimos aquí en Orlando. Ok. Estuve con toda la familia, comimos comida venezolana, a las hallacas. Ok. Hallacas que son deliciosas. Las hizo mi esposa con familia. Ajá, y un saludito a tu esposa. A Fabi. Saludos a Fabi. Besitos. Ajá. Y también, pues estuvo Luis Felipe también ayudando ahí. Y a Luis Felipe, tocayo, ¿no? Mi hijo también se llama Luis Felipe. Ponen a Luis Felipe a cocinar, así es que ya no, eso es lo que hace, es comer. Oh, that's his son name. Luis Felipe, ¿cómo es posible que solamente tú comas? Cocina también, ¿ok? Bueno, yo cociné buñuelos y natilla, colombianas. Ah, ok. Bueno, y yo pues me quedé esperando las dichosas gaitas que nunca han llegado y que no regresaron más. No sé, bueno. Vale la pena aclarar, las gaitas, para los que no conocen, es la música navideña venezolana. Se llaman gaitas. Es una música muy alegre, muy tradicional venezolana. Okay. Entonces cada Navidad aquí en Orlando hacen diferentes conciertos, diferentes eventos. ¿En dónde? Bueno, en diferentes localidades en Orlando, en Kissimmee, aquí en Orlando se hacen varias conciertos y bueno, desafortunadamente Magda no pudo ir a las gaitas. No pude. Pero ahí estaremos, le estaré mandando unas gaitas. Pero allí estaré. Gaitas. Sí, es una música. Gaita. Es una música venezolana navideña. Entonces, eso es como. Ambiente. No, Luis. La de nosotros se llama alboroto. Alboroto. Sí, sí. Desorden en todos los lados. En Colombia se utiliza mucho el vallenato, la cumbia, la navideña. Okay, okay. The cumbia is good. Claro, y bueno, las tradiciones son diferentes en cada país. Yeah, everybody has a different. Exacto, everybody has a different, como la tienen en Puerto Rico, como la tienen en Perú, en Argentina. Yo soy veneco, me dicen veneco porque soy venezolano y colombiano. ¿Veneco? Oh, that's pretty good. Veneco. ¿Qué mezclita? Exacto. ¿Qué mezclita? Yeah, veneco. Y es la misma mezclita de Hugo. Sí, veneco. Pero es una música muy alegre. Dígale no a la mezclita. Es una música muy alegre. Se baila muy bueno. Magda tuvo la oportunidad de hace un año llevarla a un concierto y no paró de bailar. Ay, Magda madre. Estaba feliz y me dijo, quiero gaitas. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Sí. Ok, Dios mío. Llevamos a Bombi para que baile. Para que baile. Sí. Se van corriendo. Oye, la gente. Ustedes tienen que ver a Bombi bailando. Me quedo con el piso. Ese no baila. No le doy break a nadie para bailar, chacho. Se rinden todas las mujeres, no quieren bailar más nada. Dice ser loco. O de señores, pronto todas bailan con él. Bueno, sí. Tengo Carol aquí. Ok, hoy es Día de Reyes. Oh, yeah. Three Kings Day, right? Le pusieron hierbas. Algunos, sí. No, no, it's a joke, she say. ¿Qué? ¿Tú no sabes eso? ¿Tú no sabes? Ay, tú sí. Le pones regalo a los reyes, ¿qué te traen? You went down on the big one, right? Check. Te traen carbón. Oh, oye, empezó este año como que muy caliente. ¿Se escucha bien, Luis Felipe? Allá. It's good. Or... ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien. Okay, there's your dial. Mr. George. Control man. George. Yes, George, yes, is, yes, back. Tenemos George. Just tell me, what did you do in For New Year's? Yeah. What'd you do? For New Year's, I just went over to family's house. I bounced around. And I ended up back home a little early and went to bed. What about the baby? Everything good with the baby? Yeah, baby was great. That's good. He made a mess on himself, though. Oh, it happens. His nice New Year's clothes. Oh, God. Ish happens. But it was great. It was great. Yeah, how about good. You guys? You guys have fun? Yeah, we was... un saludito a Andrew Street Legal. Ángel, ¿verdad? Bueno, pues nosotros pues nos fuimos directamente, ¿verdad? Nos fuimos allá a un party que tenía nuestro amigo Orlando. Orlando, yo soy Angel. Okay. It's Angel Guard. Y Orlando, he did good, right?
Estuvimos un lechoncito, bien. Gracias a Tito Lacura por... Gracias a Katy, gracias por la amabilidad de Orlando, de Katy. La pasamos muy bien. Al músico, no sé el nombre del músico, ¿cómo se llama el músico? No me acuerdo del músico, pero todos los que ahí estábamos y todos los que integraron el grupo, sí. Y cantando y celebrando todas esas cositas por allí, tú sabes. It was pretty good. Yo la pasé muy bien. That's some good food too. Some good food, right? Ay, la comida, el lechón les quedó fantástico. Yo comí 5 veces. Oh. El arroz era un arroz que Katy hizo y era un arroz que sabía a pasteles. Sí. Arroz con gandules. Era arroz con gandules. Le echan la masa. En la masa, yo no sé, que lo hicieron de una forma pues muy especial. Le echaron y creo que plátano adentro. Sí. Y entonces, pues, sabe a pasteles. La masa del plátano, lo menea. It's real good. Yo lo pasé real Puerto Rican people y for sabe, you. Y sabe mejor, sobre todo, si estás tomando pitriche. Ah, tenían... Ahí. Pitriche. Está tremendo. Ah, perdón, White Lightning. White Lightning. Saludó a Hugo también, estuvo por ahí Hugo también. Hugo también, felicidades a Hugo también. La mezclita, dice Hugo de Luis. Ah, bueno, Luis Felipe le hizo una mezcla... A Hugo, que todavía Hugo ha quedado encantado con esa mezclita. Oh, yo vi a Hugo con vaso tras vaso tras era vaso. Half and half, half and half. No, half no pitriche, emborrachaba. Half white lightning. Yeah, that was delicious. Yeah, they were drinking it. They were guzzling that down. Yeah. I'm like, whoa. Él le llama la mezclita. Bueno, esa es la mezclita de Hugo. Tú no tomaste mezclita, Juan, pero ya te bueno, sabes. Lo que pasa es que yo tengo una tradición cada año, el 31, algo personal, yo no fumo ni bebo. Ok. Sino que el 31 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Come? No, como claro. Pero tomo una bebida colombiana que se llama aguardiente. Oh, ok. Tomo un aguardiente. Ay, okay. Nada más ni nada menos, aguardiente. Me lo tomo una vez al año, el 31 de diciembre, para no tomar el resto de año. Pero este año estuve enfermo, tuve una gripa un poco muy fuerte, estaba tomando medicina y no la pude tomar. Entonces estoy esperando que me termine de pasar para tomártela. Eso vale. El aguardiente. Eso vale. Exacto. I had Coca-Cola with ice. I had Coca-Cola with ice. It was pretty good. You, yeah, some good Coca-Cola with ice. It was so good. Okay, Lucho comió. Él tomó. ¿Y Magda qué fue? Comió, bebió y bailó. ¿Y cantó? Y cantó. ¡Ay! Dios. Sí, estamos cantando. Yo no bailé Magda nada. Cantaste. Yo no estaba bailé la orquesta Salome. Oye, sí. Magda y Turrino cantando. Yo no bailo, mijo. Yo no bailo. Pero no, we had a good poquito, time. Gracias a Orlando. We had a good time. Gracias y a su familia. Gracias a Orlando, a Katy que nos invitaron. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, vamos a un corte comercial. Regresamos con la fiebre porque party, well, lechón y todo. ¿Qué vamos a hacer? Granoro News coming up. Stay tuned. Gracias Puerto Rico por hacer de Street Legal Wet tu favorito, el que más brilla, el que más dura y el único que no salpica. Ahora te trae la bestia azul, el degreaser que pela la grasa, más fuerte que la bestia azul, ninguno. No perfumen la grasa, sácala con la bestia azul. Street Legal te lanza un reto, ¿sí? A ti que estás escuchando y que nos estás viendo. No uses más de lo mismo, cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Legal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street Legal multiuso no mancha, limpia mejor y el que hace espuma para lavar tu carro. Búscala en tu establecimiento favorito. Atrévete a romper la rutina. Cambia a la negra de Street Legal. ¿Alguna duda? En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423.
Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. Iturrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales. Todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Bueno, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos una vez más, aquellos que pues sintonizan un poquito tarde. Estamos aquí en Revoluciones por Minuto con Bombi, esta servidora, Magdy Turrino, Juan Saldariaga, Juan, tenemos a George en los controles y Luis Felipe, pues por supuesto, en los... haciendo... de las de la ya con la nueva tecnología que tenemos ahí. Y oye, tenemos por ahí muchísima gente que están ahí, ¿verdad? Ah, Flaco, ya. Flaco, saludo, ¿qué es lo que hay? Está frío para allá, ¿eh? El Flaco Rivera. Sí, vale, saludo, Flaco. Ok, bueno, los números a llamar una vez más. 407-260-0000. Uh-huh. 407-260-0000 or 0000. Hoy, Día de Reyes, pues estamos muy contentos, estamos celebrándolo aquí. Tenemos a Juan Saldariaga en la casa. Gracias y, por la pues, invitación. Claro, usted siempre está bienvenido. Gracias, Magda. Bienvenido, usted es parte. Oye, ya, Magda, eres parte de nosotros. ¿Cuánto hemos llevado ya haciendo? ¡Válgame! Huele mil años. Oye, Lucho, ¿cuánto llevamos años nosotros haciendo, con, nos conocemos ya? ¿Qué tenemos ya por ahí, George? Más o menos, ¿qué? Tenemos una llamadita. 12 años. 12 años. Más o menos 12 años, Magda, te conozco. Ok. 12 ah, eso años. Así. Long bueno, time, right? Ah, empezamos con, si no, con NASCAR. Con NASCAR. Bueno, señores, pues sí, déjeme, señor, vamos a recibir la primera llamada del año 2018. Válgate. Aquí en Revoluciones por Minuto. Adelante, oye, estás en el aire. Va, hello. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? El Pollito Racing. Pío, 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 pío. Mira, nena, se acabó la distrofia. Ahí sí que ahora sí que cogemos, ya la nueva aprendió. Ya estamos listos, ahora estamos poniendo el turbo. Qué bueno. Ya hemos presurizado. Válgate. Y sí, no, por lo menos queremos hacer 11 porque lo que quiero es molestar a esa gente. Eso va. ¿Entiende? Eso a ver si nos colamos, va. A ver si nos colamos, porque tú sabes que uno sabe un poco de eso, pero vamos a ver. Eso y nos ha olvidado. Tú lo que quieres es empezar la bulla, el bullying. La bulla, sí. El pollito. Sí, así. Mira, Marta, así me pasó una vez en la pista de Carolina. Gané 8 eventos corridos. Anda. Entonces Chapu me dijo que no podía correr porque la gente se estaban quejando porque yo era el único que ganaba. Eso se llama. Mira, mira qué cosa. Y yo le decía, pues, pero que me hagan la luz y me ganan. Si no me hacen la luz, no me van a ganar. Eso es así. No entiende, pues, pero en esas vamos, así que muchachos, prepárense que Pollito retorna y nos vamos a ver en el 2018 en la línea. Ay, que eso está. No, eso va, y Rubén ya me dijo que vamos con la nueva auspiciada por Orpiza, que vamos a ver si la disfrazamos como si fuera un slide de pizza, y vamos a ver si Dios y la Virgen nos ayuda para poder competir, ¿verdad? Porque este es el deporte de nosotros, ustedes lo saben. Eso es así. Correcto. Bueno. Y entonces, deseo feliz Día de Reyes. Gracias. A todos y que Dios les dé mucha salud, que es lo más importante, ¿verdad? Y a todos los que nos están escuchando allá en Puerto Rico, que voy el 19 a limpiarle la tumba a mami para allá. Okay. Y ya tú sabes.
Pero Magda, ya sabes, gracias por la oportunidad y muchachos, prepárense que el pollito retorna y no va a ser fácil, ¿oíste? Porque venimos con todos los muñequitos. Rotativo, ¿okay? ¿No? Oye, ay, 12A, exacto, sí, sí. Eso vale. Sí, no, ya, exacto, yo me estaba sintiendo mal eso de 2JZ, me estaba dando hasta los pelos se me paraban. ¿Cómo que 2JZ? Pero no, nosotros somos fieles a los Chevrolet y a los rotativos. Ah, pues ya sabes, sí. Muchachos. Eso vale. Magda, tú sabes lo de nosotros. Acuérdate, Magda, la foto que te pedí. Te pedí que me la ibas a enmarcar. La foto. La foto, sí, la que sale ahí cuando ustedes me ponen ahí en vivo. Ah, ok. Por lo menos, Magda, de regalo es ella, chica. Claro que sí. Está bien, merece. Pues saludo a tu esposo, saludo a todos por allá y al mundo entero que... Les deseo la felicidad del mundo y mucha salud, que es lo más importante. Los chavos los buscamos. Gracias. ¿Okay? Y termino con esta banda. Prepárense, que el pollo retorna y nos vemos en la línea. Bye, bye. Bye. Qué tremendo. Pollito, ¿eh? Ave María. Ese hay unos cuantos. Sí, saludos. Así es. Tengo un saludito aquí a Karen. Karen y Arafi, bueno, por la comida que nos envió los otros días. Tremendo. Oh, my God, tremenda comida. Karen se bota. Qué rico, pero ella Karen, hace un día pollo, tengo pabuchón, tanta comida todo. Que ella hace. Un día de esto, pues, vamos a invitar a Karen a que venga a la casa para que Luis Felipe le cocine. Porque, she, Karen cook good. Vamos oh, a ver man, real a Karen good. Y a Rafi. Puerto Rican food, it's real good. Ese arroz estaba rico. Oh, yes. Y los coditos. Ella siempre oh, ha my cocinado God. Bueno. Ellos. Y los coditos. Todo el mundo hace coditos, no, pero no son los mismos. Bombi dice, se acabó el abuso. Se lo comió todito. Mira, yo llegué, ¿qué hora era? A las 3 de la mañana. Llego, vengo ahora. Y Luis no se había dado de cuenta. No. Y yo llego con la bolsa. Luis dice, ¿pero tú estás metido? Che, yo estaba buscando la comida mía. Bombi me la tumba. Decía, esto es mío. Eso ahí, me lo ponen ahí, pero es mío. Let me go get my food at 3 o'clock in the morning before it disappears. Goodness. It was so good. Oh, yeah. Yeah. Bueno, I ate twice. Next time, pues le decimos a Karen que envíe un poco más, ¿verdad? Porque nos quedamos con ganas. Tienes un poquito de noticia de tristeza, ¿verdad? Ay, sí. El antiguo dueño de la pista de ATCO, Joe Sway. Senior, yeah. Rest senior. In peace. Ha fallecido. Wow. Así es que eso es un golpe para toda la comunidad racing. Nuestro sentido pésame para toda su familia. Muchísima gente conocía a este gran señor y era la segunda cara que tú veías allí. Son cosas que pasan. Pero pues nuestro sentido pésame pasó a morar a mejor vida. Y también tengo un saludito a Guayabita y a su mamá, que su mamá está en el hospital, no está bien. No está bien, bien, pero para adelante hay un Dios que y Guayabita, saludo, que se mejore que tu mamá, saludo. Eso, así es que... Sí, él siempre me ve, me dice, bueno, escucho el show, yo no sabía que eras tú. Ay, caramba. Saludo a él y a su mamá, bueno, espero que esté Guayabita, mejor. Bueno, Guayabita, pues aquí estamos, saludo. Un saludo y un abrazo de parte de todos nosotros, Revoluciones por Minuto, así es que, y para ti, para tu mamá y toda tu familia. Eso es así. Bueno. Saludos a todos. Bombi, ¿qué está pasando en la pista de Orlando Speedway hoy? Algo bien interesante, lo tenemos por ahí. January 6th. ¿Se llama? Customer Appreciation Drag Racing and Car Show. Yes. Y todo el dinero que se recaude hoy... For the veterans. Va para... For our veterans. Proceeds donated to our veterans. Los portones los hoy veteranos. Abrieron a las 9 de la mañana. Están hasta las 6 de la tarde. Tal, eso así. Y mañana domingo, ¿qué tenemos, Bombi? Mañana es Sunday Fun Day, el primero. Okay. So, Quarter Mile Racing. Entonces, for 2018, tenemos 7 categorías que van a estar abriendo la pista. 7 categorías. Quake 32. Ajá. El Winner, $1,500. Super Pro, $1,000. Pro ET, $600. Sportsman, $300. Gassers, $300. Uh-huh. Pro Cycle, $300. Junior Dragster, $100. So, vienen todas esas categorías nuevas para el año nuevo que viene ahora. Orlando Speedworld. No deje que te cuenten. No dejen que Sunday te lo cuente, Funday, tomorrow, digan presente. Y por ahí, pues entonces. Oh, they're going to have swap meet. Look, swap meet, burnout contest. Uh-huh. First come, first served, food, drink, supply, concession available, lots of giveaways, 50-50 raffle. Digan presente mañana, se ganan algo allí en la pista, a ver eso si es, se ganan algo. Eso es mañana, pero hoy estábamos abiertos sí, para este sí. Gran evento. Yeah, gates open okay. At 9 to 6 p.m., general admission, $12 abrieron, entry ya. Donation, yep. Y vienen con todo, con car show. Sí, mañana tienen cosas. Premios, pero tú te, si vas no, a la pista es, te ganas premios. Hoy. Sí. Esto es hoy. Sí. Mañana ellos tienen un Sunday Funding. Yeah, Sunday Funding, yeah. Ok, con Sunday Funding, uh-huh. Ok, en Drag Racing. Yep, eso fue el que dije al principio. Okay. So, eso es mañana. Alrighty. Siempre te ganas algo gratis cuando vas a la pista. El humo es gratis. Llegas allí, siempre te lo vas a ganar. Bueno, tenemos una llamada en este momento. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes, Hugo. Gracias. ¿Cómo buenas estás, tarde, Hugo?
Bienvenido. Feliz Día de los Reyes. Feliz Gracias, Día Hugo, igual. Reyes. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue ese año nuevo? Muy bien, gracias a Dios. Esa formulita que me preparó Luis, pues me ayudó para despedir y recibir el año en excelentes condiciones. No, y la comida estaba buena también, ¿verdad, Hugo? Hugo lo pasó riquísima, de maravilla, lo pasamos muy bien. Vengan, señores, una fase que yo no sabía de este señor Hugo Umpierre, él canta. Sí. Empezó a cantar karaoke. Canta cualquiera, muchacho, con ese trago. Empezó a cantar, Hugo, yo no sabía que él cantaba, pero sí canta. Lelo, lelo, sí, lelo, lelo, lelo. Ya. En la bañera canto mucho. Bueno, Hugo, rapidito, se aproximan una serie de eventos muy especiales en la pista de Orlando Speedworld, la pista de los récords. ¿Tienes algo por ahí para nosotros? Bueno, estamos a la expectativa, ¿verdad? Porque ahí van a suceder grandes cosas en el comienzo de la temporada del 2018, habida cuenta de que muchas de las máquinas pues lograron mejorar su tiempo al final de la temporada del 2017, y sabemos que se va a comenzar la temporada pues por todo lo alto, porque van a estar participando realmente las tres categorías que siempre se han destacado, que es la categoría de los Stream Compact, ¿verdad?, que contiene a los tres rotores y los seis cilindros, la categoría Modify, una nueva categoría Old School Racing. Uh-huh. Todavía no la entiendo mucho, pero sabemos que va a traer mucho entusiasmo para la fanaticada. Y por supuesto, pues, la categoría del momento, que es la categoría de tracción delantera, y una categoría que tuvo un tremendo crecimiento, que es la categoría Index 1150. De igual manera, la categoría de los autos de goma pequeña, ¿verdad?, se va a destacar también. Estamos hablando de una temporada 2018 que trae muchas y grandes sorpresas. Pero, pues, como tú mencionaste anteriormente, esta mañana me desperté a ver en las páginas sociales, ¿verdad?, el sensible fallecimiento de Joe Sway, que junto a Bob Van Sciver, pues, estableció una oportunidad, una ocasión, el momento para que la familia López de Puerto Rico pudiera en todos los veranos pues traer un gran contingente de corredores de Puerto Rico, y de esa manera pues los ojos mundiales de la aceleración se pusieron a mirar lo que se hacía en ASCO todos los años con los autos compactos, y de ahí muchas sanciones aprendieron, de ahí salieron muchas cosas, y la verdad que le debemos mucho al señor Sway, ¿verdad?, que por muchos años mantuvo esa operación para que los corredores de los autos compactos todos los años anhelaban, soñaban poder participar en la Universidad Panamericana de los Compactos todos los veranos. Así es. Él en los últimos meses estuvo en carácter de gerente de pista en la pista de Maple Grove en Pensilvania, en Reading, Pensilvania, y pues lamentablemente anoche en la noche pues su fallecimiento. Sabemos que esta será una temporada de muchas sorpresas. Todos estamos esperanzados, ¿verdad? Tenemos nuestra esperanza en Nercito Alemán de Chapulín Performance, en que sea la primera máquina tracción delantera que establezca los 7 segundos aquí en el sureste de la nación. Vamos a estar mirando todo esto y vamos a ver qué pasa, a ver si nos levantan el castiguito ese que nos tienen, a ver si podemos estar en lo que es nuestra pasión, ¿verdad?, con carácter permanente en la radio, así que veremos a ver. Eso es así. A ver lo que pasa. Gracias, pues muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por tu participación. Yo sé que vienen más gracias gente. Gracias a ti, Magda, por la oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Hugo. Nos vemos. La leyenda Hugo Umpierre, ¿eh? El maestro del micrófono, señoras y señores, como siempre, Hugo Umpierre. Siempre va a haber política. Siempre. Sí, la gente me pregunta. Algo que sí. Decir, porque esa es nuestra leyenda y como quiera. La marca de Hugo ya está escrita, ya está puesta donde quiera que uno se pare. Le guste el que no le guste. Amén. A mí. Le guste el que no le guste. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eso es así. O sea, bueno, que sorprende, ¿eh?
Ok, y tenemos el evento de World Outlaw. Esos son los días del 19 al 21. Eso es así. Donde Escudería Mectec, se va nuestro Isaías Rojas se va a presentar por allí. Así es que invitamos a todo el mundo a que no se pierdan, no se pierdan ese gran eventazo. Las motoras también, Fíjate, en enero 27 al 28 vienen las Winter Nationals, también en Orlando Speedworld. Y ahí se va a presentar Falito. Okay. Orlando Speedworld. En ese fin de semana va a haber un encuentro de los 8 cilindros más poderosos de la nación. Así es. Que todos los años pues se presentan en Bradenton. Que va a ser la Street National de Bradenton, ¿verdad? Ajá. Del 27 al 29. Y sí, la semana correcto, de arriba. También. Sí. Ya. Y las motoras también van a estar diciendo presentes del norte. Tenemos yo Morasco y el par de Grudge Bike del norte que vienen para acá, que ya tengo entendido que hay gente ya por ahí en el vecindario. Vamos a ver lo que pasa. Por favor, apoyen para que tengan las motoras más tiempo hablando de Speedworld. Eso va a estar bueno. Hablando de las motoras, los hermanos Miller han establecido una novel serie de eventos para las motoras durante toda la temporada. Estén pendientes que hay buenas noticias. Ya que habrá una premiación sustancial y desde luego que van a participar pues las motoras que se han merecido, ¿verdad? El poder establecer las categorías donde ellos participan y sabemos que serán eventos emocionantes. Tengo entendido que ellos han hecho los arreglos para hacer una serie de 5 eventos. Sí, diferentes pistas. Sí. Sí. Miller también tenía motora, la vendió, tenía una motora y hizo 7.5, la vendieron, pero era capaz de ser 7.2. Y la vendieron, pues es también tremendo cojador de motora. Y Miller también, la motora de esa de Monte de Cranviel, el campeón. Ustedes lo ven ahí, ustedes lo ven ahí en la pista volviéndose loco, pero él tiene también su historia. Todos los inviernos, él se va para las montañas, precisamente con su motora Scrambler, a pasarla bien por allá por las montañas. Tremendo campeón. Así es. Bueno, Hugo, así pues es. Muchísimas gracias, ¿verdad? Quédate por ahí si quieres, ¿verdad? Seguro. Pues, entonces ahora vamos a, yo sé que Juan Saldariaga me tiene algo porque me mandaron un mensaje, ¿verdad? Bien importante de Ricardo Soler Mantilla, director del TC2000 de Colombia, nos envía un mensajito. Bueno, Ricardo Soler Mantilla es un amigo mío de hace muchos años, es el director del TC2000 en Colombia, en donde se llevan las diferentes carreras de automovilismo en Colombia. Han salido muchos pilotos y ayuda inmensamente a toda la comunidad de automovilismo, tanto a nivel adulto como a nivel de niñez. Bueno, pues tira ahí. Aquí nos mandó un mensajito para todos ustedes. Ok, bueno, pues vamos a ver qué nos envía nuestro amigo Ricardo Soler. Que son muchísimos en muchas partes del mundo. Para ti, Juan Saldarriaga, un saludo muy especial, mis mejores deseos de prosperidad, de éxitos, muchas carreras, muchas bendiciones este 2018 y pues espero que pronto nos podamos ver, encontrar en alguno de los circuitos de la Florida. Este fue el pequeño saludo y también nos mandó unos mensajes de lo que va a pasar este año en el TC2000. Aquí les va. Este es el primero. Hola, muy buenos días, un saludo muy especial a Magda Iturrino, a Juan Saldarriaga, a todos los aficionados a los deportes a motor, un saludo muy especial desde Colombia y los mejores deseos para que este 2018 tengamos un año maravilloso y acelerador a fondo. Muchísimas gracias como siempre por esta oportunidad. En principio quiero contarles que la organización automovilística TC2000 Colombia este año tiene unas aspiraciones muy altas. Estamos arrancando nuestra 15ª temporada. Afortunadamente, con todas nuestras categorías juntas, ya hemos logrado en los 14 años previos hacer 518 competencias y pues esas estadísticas nos ponen en el top del automovilismo de la región andina, cosa que nos llena de mucho orgullo, pero especial compromiso. Para este año, TC2000 va con 16 carreras a lo largo de todo el año. El escenario central va a ser el Autódromo de Tocancipá y tenemos diferentes modalidades de competencias a lo largo del año, carrera de duración, carrera nocturna. Implementamos el año pasado el Pit Challenge, que es incluir una parada obligatoria en los pits y para cambio mínimo de una llanta.
lo que ha integrado mucho más el equipo, el trabajo de los equipos, y ha sido un experimento muy, muy bueno. Entonces, 2000, como les decía, entonces 16 carreras para este 2018, en el cual estaremos firmando nuestra temporada número 15 del automovilismo que nosotros promocionamos como automovilismo orgullosamente colombiano. Ese fue el primer mensaje en donde nos está describiendo lo que está haciendo, y este es el plan. Él envía un tercero. Sí. Vamos a ver, vamos a escucharlo por ahí. Además de las competencias que tenemos en circuito, tenemos un campeonato de premios de montaña, son carreras tipo Pikes Peak. El año pasado tuve la fortuna de estar en Colorado Springs y de conocer más a fondo la organización de Pikes Peak, lo que nos ha permitido mejorar mucho nuestra logística, comunicación, seguridad en los premios de montaña. Aspiramos para este año tener unas 6 competencias diferentes de premios de montaña en 6 montañas diferentes. Básicamente nuestros trazados van de 5 a 8 millas aproximadamente, es lo que tenemos trazado para este año. Lo interesante es que en los años anteriores, en los 2 años anteriores, lo habíamos hecho solamente en el centro del país, en Cundinamarca, el departamento de Boyacá, que son en el centro del país. Este año, Dios mediante, iremos al occidente, iremos al norte, estaremos en los Santanderes muy factiblemente, lo que nos va a permitir tener un carácter mucho más nacional de nuestra Copa Cumbres de Premios de Montaña. ¡Wow! Excelente. En resumido, lo que ellos están y lo que ellos quieren es tener, avanzar a nivel nacional. Okay. Porque el automovilismo se ha centralizado mucho en Bogotá, en Toncasipá. Desafortunadamente en Colombia no hay sino un autódromo, porque es Toncasipá donde nació, se crió Juan Pablo Montoya. Okay. De ahí salió. Pero están con, quieren ellos tener la, llevar a las diferentes ciudades, a los diferentes pueblos, esto que es el automovilismo. Para los niños, ellos tienen una cosa que es muy bonita, que se hace cada año, en donde los pilotos van a los pueblos y llevan a los niños en los carros. Ah, that's nice. Los montan y les dan juguetes a los niños y les dan una especie, también hacen un año, ellos reúnen dinero y hacen una casa para una familia necesitada, que es el Fundación pues qué bueno. PC 2000. Excelente. Bien, excelente. Entonces, bueno, Ricardo, estar... hay que hacer eso aquí. Claro, sí. Un saludito y un abrazo para Ricardo Soler. Y gracias a ellos, saludos. Muchísimas gracias por ese mensaje que has enviado. Así es que. ¿Desde dónde? ¿Desde Colombia? Sí, desde Colombia. Él estaba ahora en vacaciones y tomó un momentico para mandarnos el mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso vale. Gracias, Ricardo. No hay excusa, ¿viste? No hay excusa. Directamente no hay excusa. Desde un lugar del mundo, porque no sabemos dónde está de vacaciones. Aquí le estoy mandando un mensajito. Ahí dígalo. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias. Fue muy interesante. Te queremos muchísimo. Y que tengas un feliz año nuevo. Gracias, Ricardo. Qué bien. Bueno, señoras y señores, desde el 1962, las leyendas de las carreras que abarcan el universo del automovilismo han llegado a competir en el clásico deportivo de resistencia de Daytona. Desde el amanecer hasta la puerta del sol, hasta el amanecer de nuevo. Sea testigo de cómo el hombre y la máquina se ven empujados al límite de este maratón de 2 vueltas al reloj. Celebre la temporada IMSA WeatherTech Sport Car Championship con la carrera automovilística más prestigiosa de América del Norte. Y esa es la Rolex 24. ¿Qué tienes que decir de bueno, eso? Bueno, oye, después de decir eso, pero tenemos noticias muy importantes que mencionar. Se estará llevando en Daytona. Tenemos corredores muy importantes. Uno de ellos viene de la Fórmula 1. Es correcto. Fernando Alonso. El español Fernando Alonso. Correcto. Mi amiguito, míralo ahí. Mira, se ve muy bien. Sí. Así es que ya ustedes saben. Y él era de es del Fórmula 1. Correcto. Y ha pospuesto varios. Bueno, acuérdate que el año pasado. Varias carreras. Claro, corrió la Indy 500 en la Indy. Ha corrido la Daytona 500. Y entonces, ahora, una de lo que dice el bucket list es Rolex 24. Va a estar ahí y tenemos una cosa muy interesante, que va a ser Ilio Castroneves,
un brasilero muy bueno, muy bueno. Y Juan Pablo Montoya van a estar de coequiperos este año corriendo para la IMSA. Oye, ahora que mencionas a Brasil, tengo un chisme de Brasil. Dice, el Grand Prix en Brasil no se sabe si vuelve a presentarse allí por problemas de seguridad. Sí, nunca sabe. Mira, tiene con estos corredores, tú tienes que tener seguridad. Igual que el soccer, ¿verdad? Seguridad. Sí. No el crimen. Bueno, hablando del soccer, acuérdate que este año se va a jugar la Copa Mundial de Fútbol. Ándale, claro, sí. Fíjate que por ahí tengo los 10 mejores en lo que yo encuentro algo. Ah, mira, lo tengo aquí. Hablando, ahora vamos a hablar del pelotero, porque no podemos dejar esta gran historia. Hace 45 años de la muerte de Roberto Clemente, el primer latino en Coppertown. Roberto Clemente fue elegido al Salón de la Fama el 20 de marzo de 1973 y fue el primer latinoamericano en llegar al palco de los inmortales. Es okay. Correcto. Se le rinde tributo a eso. ¿Qué tú piensas, Hugo? Bueno, recuerdo, ahora mismo tengo en mi mente claro el recuerdo, ¿verdad?, de haber ido con varios familiares allí al frente en lo que se llama el área de piñones, allá donde están los kioscos que venden las frituras. Mucha gente, pues allí se estacionaron y estuvieron muchas horas allí junto a la viuda de Roberto Clemente. Pues la esperanza era que misiones que habían tratando de rescatar los restos pudieran llegar, ¿verdad?, hasta donde estaba el fuselaje y poder rescatar los restos de ellos. Eso no fue posible, nunca sus restos se pudieron recuperar. Se recuperó algo del fuselaje del avión que funcionó para que la Comisión Federal de Aviación hiciera sus investigaciones, pero nada que ver con su cuerpo. Sí, fíjate y que fueron una noche buena, digo, un año viejo y un año nuevo muy triste para Puerto Rico, porque esa noticia pues corrió como una pólvora, ¿no? Sí, sí. Fíjate. Recuerdo que había una fiesta grandísima, familiar, como era la tradición todos los años, y todo se tornó muy triste porque Roberto siempre fue una figura bien querida, de mucha carisma dentro y fuera de Puerto Rico. Así es, y eso sucede el 31 de diciembre de 1972, mientras transportaba ayuda a los damnificados de un terremoto que azotó a Nicaragua. Y fíjate que en ese tiempo, Hugo, quiero compartir contigo una pequeña canción que pasó, que se hizo en Puerto Rico y que yo era chiquita para aquel entonces, y decía: 12 capullos de rosa que en el lunes por la mañana salió en la primera plana el accidente mortal que habían muerto en el mar entre dos patrias hermanas. Fíjate, y eso me llegó a la mente, nunca lo podré olvidar, se quedó grabado. Y yo era pequeña, pero fíjate que le tocó el corazón a muchos. ¿Cuántos años tenía, Magda? Válgame Dios. No, güey, no puedo decir. Pero almost. Fíjate, Iván Rodríguez dijo: Roberto Clemente será siempre un héroe para nosotros. Él abrió las puertas para que nosotros, todos los latinos, pudiéramos entrar. Saludos, Iván. Es correcto. Okay. Eso fue tremendo. Todavía recuerdo del gran archivo de Ramiro Martínez, ¿verdad? Que tuvo el privilegio de ser una de las personas en narrar su hit número 3000 en las Grandes Ligas. Uh-huh. Y cómo él se comportaba en el terreno, dentro y fuera del terreno de juego. En esa época todavía existía un poco de racismo en las ligas mayores en los Estados Unidos. Y a él le hicieron una vez una entrevista y él mencionó que para él no existía el color, que él no creía en eso de los colores, que eso para él no existía, que todos éramos hermanos y todos éramos iguales. Así es. Gracias, Hugo. Bueno, continuando, ¿qué tienes por ahí, Juan? Una nota, ticos, buenos para tomar. La carrera que se va a estar llevando ahorita es el 28 de enero. Es correcto. Se estará llevando, son 3.6. Acuerden, Daytona no es óvalo solamente, sino que se puede convertir en carrera, en pista de calle.
esta carrera va a tener Porsches, va a tener Lamborghinis, yeah, va a tener todo tipo para la familia, para los niños y todo. Es una verdadera oportunidad de ver que lleven a, que su lleven familia, a disfrutar familia, algo diferente, a disfrutar algo bueno. Clase. Son 24 horas, pueden ir en la tarde o en la noche, durante el día, y tienen la oportunidad de disfrutar dando la vuelta y sobre todo en la noche se ve muy bueno por la cuestión de los turnos. Y aquello se llena también, aquello, claro, también. Ahora, una noticia interesante es Collado is slowly gathering pace here. There was a gap, but he was never going to get far enough alongside Albuquerque before the door was slammed shut in his face. And Albuquerque did a tremendous job to get the car moving as quickly as he did. Spun it round through a full 360 degrees, worked out where he was on the track, which way the track was going, and has rejoined just 3.9 seconds back. You know, may well be decided out of Ricky Taylor's hands. I reckon Johnny Collado now closer to Pillet than Pillet is to Müller in the GTLM. First, second, third. Ahora, okay. Un la NASA, 7/10 of a second, the gap Müller to Pillet. Half a second back, the Ferrari 488. La Daytona 500. The Ricky Taylor car struggling. Oh, there was hesitation there as well for the 10 car. He went for a gap. Casa llena. Sandwiched the wall and the Monteplast Audi. Desperate to try and thread his way through both the GTD and the GTLM car there. Ese día va a ser una big style. And that will have drawn Philippe Pavon. Show super especial, van a traer los carros, tiene una serie de historia en la NASCAR. Y eso va a ser en Daytona 500. En Daytona 500. Y tenemos también que, acuérdate, tu amiga. Ay. Mira. La maestra de los crash. The queen del crash, le llaman. Danica Patrick, no Ay, corre más. Amiga, como te quiero. La próxima vez te voy a entrevistar. Bueno, así es que vamos de pronto la traes aquí. Bueno, que tenemos los 10 mejores pilotos del 2017. Y vamos a comenzar con el número 10, dale. El número 10, Ryan Blaney. Ajá, 9. Matt Kenseth. 8. Chase Elliott. 7. Danny Hamlin. 6. Jimmy Johnson, 5 veces campeón de la NASCAR. Ajá. El quinto, Brad Keselowski. El cuarto, Kevin Harvick. El tercero, Kyle Larson. El segundo, Kyle Busch. Y el primero, ¡Bombi! Ganó Martin Truex Jr. Y fíjate que él hizo que algunos pilotos más exitosos se fueran a la parte de atrás. Bueno, eso fue, mira, acuérdate que fue el año pasado una de las primeras que Jimmy Johnson no cualificó para los playoffs. Wow, se debió estar comiendo las uñas. Bueno, fue una carrera discutible. ¿Qué tú crees? Fue una carrera bien a la final. Fue en Homestead, donde se lleva la carrera. Fue una bien disputada. Pero al final la ganó Truex con very smart pit stop. Exactamente. Eso es todo. Que de cualquier malla sale un ratón. Tú nunca sabes. Bueno, vamos a hablar de Gloria. Están celebrando... ¿Qué? Los Reyes en Puerto Rico. Ajá, ¿y qué dice ahí? ¿Tú sabes lo que están trayendo los Reyes a Puerto Rico en vez de oro, incienso y mirra? Ajá. Están trayendo agua, gas y luz. Okay, bueno, eso está bueno. La última, Puerto Rico se levanta. La última noticia de ahorita con respecto de lo que se está llamando la Rolex, Scott Pruett. Hay dos pilotos que no han ganado sino 5 veces la Rolex 24. Se retira. Es la última carrera que Scott Pruett. Yo creo que ya es cuando tú llegas a cierto límite. Ya no le hace falta dinero. Ya tú, sí, ya lo tienes todo, ya corriste en estos gran eventos que todo piloto quiere correr. Okay. Todo piloto americano quiere correr en Daytona 500. Quieren correr en las Rolex. Una cosa interesante que le preguntaron a él, que después de retirarse, ¿qué iba a hacer? Y le dijo, voy a enseñar el automovilismo. Muy bien. Voy a ayudarle a otros pilotos a mejorar, a ser mejores pilotos. That's good. Claro que sí. That's real good. Y él aprendió algo. Bueno, vamos a hablar de Gloria. Si quieres lucir un cabello saludable, como el tuyo, Bombi. Sí, mire. Okay. Dígale sí a Gloria, no a la Gloria farmacia. Gloria Hair Salon, okay, donde se especializan. Magda. Sí, dime. Ellos hacen tinte allí, a ver si me preparan un tinte ahí, el Rafa Bracero Dark Black. Dark Black. Bueno, ellos se especializan en manicure, pedicure, tintes, recortes y peinados. Y por supuesto, maquillaje. Oye, y Gloria está localizada en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-275-6494. Visita
a Gloria Hair Salon, donde la estrella eres tú. Sacan piojo, bueno, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Sacan piojo. Sí, tú sabes, claro que yo sí. Tengo un amigo que se llama Ismael. Tenemos otra llamadita. El de Civic Crusader Racing. Oh, sí. Okay. Y Ismael se pasaba diciendo, Hugo, pero deja de estar comiendo donas, amigo. Estás comiendo muchas donas. Ok, vamos, tenemos otra llamada. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Vamos a coger la llamadita. Adelante, estás en el aire. Hello. Buenas tardes. Ay, se me fue el Hugo. Saludos, Martita. ¿Qué? ¡Ándale! Ay, qué Dios mío. Es Mr. Street Legal. No, mira, tarde, pero seguro. Pero que estoy a lo bajito, porque estoy en un chile. Estoy llamando de la guagua a mi esposa. Sí, se me cayó el Hugo. Bendito. Ok. Cuéntame. Cuéntame. Orlando, ¿cómo estás? Pues, Orlando. Pues mira, pues todo muy bien. Aquí con un poquito de frío. En viento en popa, empezando el año, pues, como Dios manda, y esperamos que este año, pues, para todos los radio escucha, pues, y para todo el mundo, y para ti también sea fantástico. Okay. Si ustedes vieran lo que pasa por acá atrás, de las cosas que pasan aquí atrás, estaría muriendo la risa como nosotros. Bueno, Orlando, cuéntanos de los nuevos productos, que Luis ha puesto una cara por otra. Es que te están confundiendo con otro, tranquilo, pues ya tenemos. Okay, 300 libras de diferencia. Me confundieron, ya me están vacilando. No. Error no, técnico. Mira, Orlando, ahora que estás ahí, tengo que darte gracias. Gracias. Por préstanos la casa y la comida que los otros días. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Seguro que sí. Bueno, la próxima vez me guardas un poquito a mí, ¿ok? Por favor. Sí. No, si sobró bastante, podías ir. Sobró bastante. En confianza, sí. Podrías ir. Bueno, cuéntame, Orlando, sé que estás en todos los Advance y este año promete ser un año muy bueno. Pues mira, mi amor, esto ya lo que es el degreaser y el multipurpose cleaner, el multiuso, ya está, va a estar disponible ya empezando esta próxima semana en los Advance también. ¿Cómo, qué más te puedo decir? Tenemos un proyecto bien bueno que voy a dar un la. Dale. Va a ser una serie, Street Legal National Shows. Ajá. En donde las queremos hacer en las pistas, diferentes pistas de la Florida, de los estados, y va a ser un evento de dragueo, un evento de car show, va a ser un evento de muchas cosas, en la cual pues vamos a estar contigo, y esperamos que Bombi, Hugo, tú estén apoyándonos a nosotros, ¿verdad? Claro, 100%. Y ese es uno de los proyectos grandes. ¿Qué más te puedo decir? Mira, estoy de vacaciones, estoy con la mente aturdida hoy. Mira, mucho frío. Y tienes que incluir las motoras, por favor, porque siempre me ponen las motoras al final, me le dan un puestecito a las motoras. Te voy a poner a las motoras Street League, no te preocupes. Estamos y también pues Bombi está esperando para el sponsorship. Te puedo decir que estoy en un dealer tratando de negociar un chip ahora mismo, y el gerente está al lado mío, pero está con una cara bien cranky, tú sabes. Así que también vamos a incluir en esos eventos los jeeps, las motoras, los camiones, vamos a invertir todo lo que tenga motor. Eso vale. Bueno, pues gracias. Y va a ser algo bien bueno, va a ser una serie, y esperamos que todos los radioescuchas pues nos apoyen, ¿verdad? Porque Street League va para encima. Eso vale. Bueno, pues, un aplauso. Año nuevo, actitud nueva. ¿Alguna duda? Un abrazo. ¿Alguna duda? Así mismo es, ninguna. Feliz año. Bueno, mis corazones, pues Dios me los bendiga y gracias. Este año los tenga muchas bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y suerte por allá. Amén. Amén. Okay, cuídense mucho. Okay. Gracias. Bueno, ese fue nuestro amiguito Orlando. Mr. Street Legal. Yeah, Mr. Street Legal himself. Saludo. Pues no pudo el otro. Sí, okay. No, y si no han probado los productos, no encomiéndoselo. No, auto, tremendo producto. Hey, mira, y stay alive, don't drink and drive. Eso es muy, pero que muy importante. Drink coffee, No, señor. ¿Alguna gente tiene un trago aquí, el café aquí, para no quedarse dormido? Como relajo. No. Cuidado, mami. Me da pena. No, sí. Mira, stay alive, don't drink. Por la mañana esas mujeres pintándose la cara, me da pena también. No solamente eso, Magda, no es eso, sino lo importante. ¿Usted tiene algo en contra de las mujeres que...? Yo no. No, no. Tú no. No, no, yo no. No, no. Otra cosa, que tú la ves en la luz pintándose.
Se levanten temprano. Pero, mami, eso no es todas las mujeres. Que se levanten temprano. No. Tú le ves la luz a las 5 de la mañana pintándose la cara. Pero es que ninguna fémina llama aquí a defenderse. Porque eso no lo hacen todas las mujeres. Se llama a uno levantarse temprano, olvidarse de la novela y hace todo tempranito por la mañana. Siempre tú estás ahí en contra de las mujeres. Bueno, eso ya es personal. Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío. No, lo importante de esto es stay alive. Stay alive. Don't drink and drive. Pero una cosa muy importante que yo siempre lo he dicho cuando he venido al programa, a todos los muchachos que están corriendo en calle, por favor, no lo hagan. Ya ha pasado accidentes, se han matado. Vayan y corran en donde, por la ejemplo, pista. En las pistas. En las pistas, ya. En las pistas en donde están legales, en donde tienen toda la seguridad para correr. Cuando estén andando, por favor, no corran, corren riesgo de matar a otras personas. Y siempre mantengan la velocidad y pongan su cinturón de seguridad. Es correcto. Lo más importante para mí es que estos muchachos que yo veo andando día a día aquí en Sémora, en Colonial, arrancan a millón tratando para correr. Yo creo que hay que enseñarles, mira, hay pistas donde pueden ir. Pueden ir a Magda. Lo sabemos, Torrino, eso, RPM, sabemos eso, pero lo importante de esto es que están corriendo. Sí. Claro, es que no estoy diciendo que no lo corran. Váyanse para la pista. Váyanse a la pista. Hay gente, mira, como estás diciendo tú este evento que está pasando hoy. Sí, en Orlando, ya. En Orlando Speedway. Y son de fun de mañana. Son de fun. Son cosas que estos muchachos pueden ir a mostrar, mostrar su carro. Hacer muchas cosas positivas en vez de estar corriendo, poniendo su familia, su bienestar familiar. Otra gente, porque en la noticia el del accidente se salva, se muere alguien que no tiene que ver nada con nada. Exacto. Just because your muffler is loud on your car doesn't mean you have a race car. That's correct. Mucha gente se tiene que sacar eso de la mente. Ya lo dijo Bombi. Yeah. You have to be safe. Yeah. Bueno, mostly you have to go to the race is legal. Yeah, yeah. Go to the racetrack. Support your local racetrack. Vamos a ir. Keep racing Rainbow at the track, grooming. Not the street. Grooming. Ah, Rainbow Grooming, Rainbow yes. Grooming. Lía. Consiente a tu mascota, por favor. Sí. Llama a Ricardo Lai al 407-956-7466. Y no porque han pasado ya las Navidades ni el Año Nuevo, no vas a consentir a tu mascota, ¿ok? Sí. Así es que yo. Dígale no a las pulgas. Ellos están móvil, pueden ir a tu casa, lo puedes llamar, ¿ok? Tú tienes excelente. Así es que tengo un hámster. Okay. Ah, okay. Bueno, eso no le hacen nada ni solamente eso duermen todo el día y en la noche. Eso lo baña un vasito, lo seca en el microondas. Ay, Dios mío. 407-956-7466. Mira, Lía, qué linda, mira, Lía. Ricardo Lai. Recuérdense que todo no es fiebre para los autos y piezas. También tienen su perrito en su casa que necesita. Perrito. Sí, es perrito. Whatever. Mira, Bombay, tú nunca has tenido prisa has secado la ropa interior en el microondas. Yeah. Oye, hablando de pizza, Al's Pizza, la auténtica pizza a estilo. Saludos a Rubén, saludos a Rúben. Míralo ahí. Eso va. Ah, mira. El perro de George. Aquí no lo se equivoque, mira. Ahí míralo, lo tienen. Míralo. El perro de George. Ah, oye, ¿cuánto tiene ese? Three years old. I don't have a picture of my dog because he wants to eat the camera. Él dice que el perro ve televisión con él, le ponen muñequito. Es algo de otro mundo. He's half wolf. He's a wolf. Oh, he's a wolf dog. ¿Cómo estaría el 31? Mine is a pit bull, but he won't see everything. Yeah. He's very dangerous. The moon in New Year's. Yeah. He was a full blowing moon. Yes. Wow, that was amazing. Ya están llegando los finales. Recuérdense, mi gente. I definitely have to take my dog to Rainbow Grooming. Yeah, there you go. Dale, Luis Felipe, dos minutos quedan. Dos minutos. Bueno, no sé, les quiero recordar las Winter National los días 27 y 28, sponsored by Fuel Tech, ¿ok? Recuerden de eso. Dios mío, pero mira lo que él pone ahí. Yo no puedo creerlo. Oh my God. Ay, usted está yo no estoy diciendo nada. This is behind the scenes. Yo no he dicho nada. Bueno, vamos a enviarle un saludito a, ¿quién por ahí, tiene por ahí? A Santos Renovales, Will Racing. A Santos, saludo. Mikey Nitro, Carlos Planas. ¿Quién me mata? ¿Quién Brown, tiene por ahí?
y Jorge Cruz. Valga eso, no da tanta gracia para pa salirse de... Dígale no a la... No, 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 tranquilo. Queridos no. amigos, yo quiero hacerles un agradecimiento muy especial hoy por haberme invitado al primer programa del sí, año. Sí, yo sé. Gracias sí, a ti, Juan. Está haciendo un frío. Está haciendo un frío que está perfecto. Juan, ¿qué es eso? Para ir ahorita a delicioso... ¿En dónde venden ese pollo? Bueno. ¡Ah! Cocina. Yo te... Luis Felipe, te voy a explicar. Allí viene una pierna de gallina de estilo Magna. Únicas. Señores. Te voy a mire su pantalla. Mire su pantalla. Mire la pantalla. Thanksgiving is over, right? Esos no son gallinas. Esos son gallos, no son gallinas. Mira eso. La pierna de gallina es lo mejor que tiene Magna. Definitivamente. Saludos a toda esa gente que está ahí en Facebook. Saludos a todos. Muchas gracias, Jorge Cruz, John Brown, toda esa gente. Mira él. Saludos a todos. Mira, enjoying de las gallinas como si estuviera en la casa. Todo el mundo está gozando. Gracias a todo el mundo por sintonar. Bueno, sintonizar. Sí. ¿Qué pasó? Las gallinas me volvieron loco, ¿viste? La pierna de gallina, oye, la pierna de gallina. Yo quería. Bueno, señores. Se fueron las gallinas, se fueron. Todo, se acabó. Llegó Juan y esto se alborotó. Yo no puedo con él. Saludos, banda. Saludos a todos. Saludos a Rubén. Muchas gracias. Chapita, gracias. A toda nuestra radio escucha. Esto ha sido Lucho, un vacío, muchas gracias, oye. Esperemos que el show de la semana que viene sea más organizado porque hoy... La semana que viene tenemos otro animal en la esquina ahí. ¿Qué Ay, será? Yo no puedo. No puedo con ustedes. De verdad que no puedo. Bueno, señoras y señores, nos vemos la próxima semana, ya mismo, ¿verdad? Un minuto. Dicen que falta. George no, es el que está feliz, en control. George, mira, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz Día de los Reyes, Magda. ¿Y qué es eso, Luis? ¿Qué? El Día de los Reyes. El Día de los Reyes. Bueno, muchas gracias, señoras y señores. Les deseo que tengan un feliz año. Comienzo de temporada a todos los corredores. Nos vemos en la pista. Si tú me pasas la llave. Y los quiero muchísimo. Si él te da, repórtalo para adelante. No, si estás tomando, llama Uber y Lyft. Eso es así. Uber will take you home. Lyft too. Gracias a todos. Ok, bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias Magda. A todos. Gracias. No, me está diciendo que diga algo más. Me voy porque voy derecho a...